Bienvenidos a los diarios de Gordon. Una cosa que me pasó hace un par de meses. Pasó cuando yo fui a recoger a mi hija del aeropuerto. Ya he hecho ese viaje muchísimas veces. Ya conozco muy bien la ruta. Pero al principio no. Y como un mes después de llegar aquí, llegó mi hija y yo fui a Barajas, ya tiene otro nombre, no sé cuál es, pero yo fui a Barajas a recogerla. A la vuelta me perdí en San Sebastián de los Reyes, o mejor dicho, San Sebastián de los Reyes. Y yo iba perdido, claro. Tenía mi GPS que funcionaba mal y yo iba muy lentamente porque estaba pensando, ¿por dónde voy? ¿Qué me está pasando? Un hombre detrás de mí, en un 4x4 muy grande, yo estaba en mi Citroën, Sara, y yo iba muy lentamente y él vale escabriándose mogollón mucho. Pues llegamos a unos semáforos y yo me puse en el carril derecho porque estaba un poco confundido. Pues el hombre llegó a los semáforos en el otro carril y me estaba gritando y gesticulando y yo, siendo inglés, ¿qué hice? Pues le di la V, ¿vale? Que en Inglaterra significa vete a la mierda, mientras en España significa dos. Entonces el hombre estaba gritándome, ¡ay, hijo de puta, no sé qué, no sé cuántos! Y yo, según parecía, le dije, dos. No sé, pues, da igual el significado de eso. Él se enfadó, pero aún más estaba él furioso porque le había dicho dos. Nada más, se puso se pusieron en verde los semáforos y empezamos a arrancar y el hombre cruzó su carril y se puso casi enfrente de mi coche. No sé, quería pararme, no sé qué tenía en mente, pero él tan furioso por haberle dicho dos veces te voy a dar una hostia, no sé. Entonces yo, como en pánico, porque pensé, joder, me va a dar una hostia este hombre por decirle dos, pues yo pisé el acelerador y yo fui, pero a toda velocidad, pero poniéndome y poniendo a mi hija en peligro. Pero el hombre estaba loco. Entonces, y él empezó a perseguirme, era como un episodio de Starsky and Hutch o de no sé, otras cosas, pero Starsky and Hutch me vino a la mente. Y bueno, yo salí de la carretera por una calle y él siguió, menos mal, pero qué susto me dio. Y pensaba, ¿para qué? ¿Por qué se enfadaba tanto este hombre? ¿Qué hacía yo? No hacía nada. Solamente iba un poco lento, pero es un crimen aquí en España ir lentamente. Es un crimen salir tarde de los semáforos. Como cuando digo tarde, estoy hablando de 2 segundos. Si tú no, si el semáforo ya se ha puesto en verde, y si tú todavía estás allí, empiezan a pitarte.
Total, que yo llegué a casa bastante estresado, como casi me morí. Pero bueno, desde entonces no me he perdido. Bueno, sí me he perdido, pero no tanto. Y no he tenido más problemas. Pero esa noche, esa tarde fue, bueno, una... A mi hija le encantó. Ella dijo, ¡ay, qué ilusión, qué aventura, qué...! Yo, joder, qué miedo. Vale, entonces, en España, con mucho cuidado. Si te pierdes, ponte... aparca. Mejor aparca y busca tu destino. Que no vayas lentamente por el carril. Vale, hasta luego, chicos. Adiós.